Molt bona nit, benvinguts a tots i totes en este segon programa de Castelló Base Televisió de l'any 2018, després ja del primer cap de setmana on les categories de prebenjamín, benjamín i alevín han tornat a la normalitat i bueno, ara després el nostre company Àngel García ens repassarà les classificacions i els resultats més importants en les categories de juvenil en divisió d'honor, preferent i primera. Bueno, sabeu que Castelló Base Televisió, des de que va crear la web i estem en antena, en la televisió, en TV4, està dedicant prou d'espai al futbol femení. I volíem avui tindre amb nosaltres una representant, en concret a la primera entrenadora del Borriana Futbol Base de Futbol 8 femení, que està competint en el grup 1 de València, en esta categoria, que sabeu que se juga de manera conjunta en Aleví i Benjamín. El Borriana Futbol Base és un equip de nova creació, està integrat en el que és l'estructura del Borriana Futbol Base de tota la vida i forma part d'aquest quarteto d'equips del Villarreal Club de Futbol, el Club Esportiu San Lorenzo de Castelló i la Unió Esportiva Vall d'Uxó, que està competint i que ho ha fet molt bé precisament aquest últim cap de setmana, on jo crec que per primera vegada, ara ens confirmarà Rosa Sebastià, han guanyat els quatre equips de la província de Castelló. Rosa, molt bona nit. Hola, bones noches. Bueno, enhorabona i esperem que aquest projecte d'apostar per el futbol femení des de la base tingui continuïtat en el temps. Serà possible, no, Rosa? Esperamos y trabajaremos para ello. Molt bé. Pues ara després, una vegada que presentem a l'altre convidat, i Àngel ens farà el resumen de les lligues, ja parlarem ja de manera més llarga del Borriana Futbol Base. Bé, quatre anys del Club Esportiu Moreres. És correcte, no, César Ballester? És correcte. Primer, bona nit. Bona nit, César. I sí, és un projecte que vam començar fa 4 anys i a poc crec que vam creixent i l'objectiu és així. Molt bé. Bé, doncs estem davant de dos clubs, dos projectes que ja sou realitat. Un projecte que el Club Esportiu Moreres, que vau decidir en un moment donat formar part d'aquest mundillo del futbol federat. Ara després ja repassarem el que és la història del club, el número de jugadors i els objectius ja de cara a la temporada que està en marxa i la temporada que ve. I Rosa, després parlarem ja del Borriana Futbol Base. Àngel, com van les coses en el futbol juvenil? Bueno, esta semana no hemos tenido tanta suerte como otras semanas en plan provincial, sobre todo porque equipos que estaban arriba pues han tenido tropiezos. Empezando por lo que es la división de honor de juveniles, ahí sí que el Club Deportivo Roda continúa peleando por la segunda plaza. En estos momentos, con un partido menos, está a un punto del Murcia. Y bueno, pues esperemos que de aquí a final de temporada pueda sacar, limar esa diferencia y poder entrar por lo menos en la Copa, ya que la Liga de Campeones va a ser muy difícil porque el Atlético Madrileño sigue ganando. De hecho, ganó en Valencia. Estem parlant d'una classificació, Àngel, que enguany se pot donar la circumstància que equips històrics de la comunitat valenciana, com el València, el mateix Llevant o el Villarreal, se queden no només fora de la Copa de Campions, sinó de la mateixa Copa del Rei. Sí, de moment l'Atlético Madrileño parece que va a 8 puntos del segundo y a 9 del tercero, lo tiene bastante encargado. Y Villarreal y Valencia pues se están peleando con el Murcia y el Roda para ver si tenemos suerte. En lo que sería la división de honor, hubo una pequeña resurrección del Club Deportivo Castellón contra el Villarreal. Afortunadamente ganó 3-2, porque de haber perdido pues se podía haber puesto realmente en situación muy crítica y prácticamente a un puesto del descenso. De esta manera, pues el Castellón se ha puesto en puesto 11º. Tiene muy lejos su objetivo, que es el de ascender, porque el primer equipo que ascendería estaría con 34 puntos, que sería el Racing de Algemesí. Y después tiene por delante al Acero, a la Escuela San José, al Alcira, al Don Bosco. O sea, que lo tiene bastante complicado.
ojalá haga una segunda vuelta ahora ya, casi perfecta y suba. La web Castelló Base Ángel, ya sabes que vam anunciar y de fet ahir el club ho va presentar a lo gran en la incorporación del fill de Emilio Iserte, que ha tornat al juvenil del Castelló después de haber estado el año pasado ya en el equipo de División de Honor. Enguany ha estat jugant en el Mallorca, després ha tornat també Diego Radio, un jugador del UCAM Murcia, i han fitxat també a un xaval que ve de la preferent catalana, Eric Fornós, que van debutar precisament en el partit davant del Villarreal B. El Club La Vall i el Club La Vall sigue en puestos de descenso, lo va a tener bastante difícil porque tiene 8 puntos al Honda, que sería el primero que estaría dando la línea de la salvación. Lo que pasa es que lo que sí que es positivo para la Onda es que tiene a 5 puntos al Celtic Elche. Sí, ahora mateix serien els 4 equips que baixarien, no? Seria el Celtic. Y haciendo prácticamente un campeonato relativamente igual que en la primera vuelta, pues prácticamente estaría solo. Se puede dar la paradoja de que el Kelme, el Hércules y el Elche ya están saliendo arriba de los puestos de descenso, entonces tendríamos simplemente los cuatro descensos, sin arrastres. Claro, porque, perdona, si baixare por ejemplo el Elche o el Hércules nos bajaría el Elche o nos bajaría... Pero de todas maneras yo tengo entes que los descensos siempre se tienen que consumir. El Kelme es el que está en estos momentos en puestos de descenso y el Kelme B... Pero yo creo que también baixaría. Sería el que arrastraría. Sí, pero y arrastraría. Y los cuatro que bajan también, ¿eh? Sí, 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 los cuatro que bajan también. Vale, que quede clara eso, porque el descenso siempre se tienen que consumir. Correcto. Y bueno, luego, en regional preferente, pues ahí el primer toque... Dos derrotes consecutivas. Perdió, lo que pasa que, bueno, perdió contra la Escuela San José, que ha sido uno de los equipos que ha estado peleando, está peleando contra ellos. Ya en su momento, en la primera vuelta, también estuvo la cosa complicada. Esperemos que a partir de aquí vuelva otra vez a la senda de las victorias y vaya sacando. El punto que sacó el Rafa Lafena es importantísimo, porque gracias a ese punto no se despega de poder salvarse. Y luego, pues el resto de equipos de la provincia, el Burriana Salesianos está a prácticamente 5 puntos de poder luchar también con... ¿Se puede reenganchar todavía el Burriana Salesianos? Aún podría hacer algo. Sí. Y el Castellón, que está con 26 puntos, estaría a 7. Estaría ahí. Muy bien. Pues no res. ¿Qué ves? En Autonómica Cadete, sí. El Club Deportivo Roda se va deshinchando. Empató, ¿no? Sí, y ya en estos momentos el Valencia está con 44 puntos, el Villarreal con 40 y el Club Deportivo Roda con 38. En Lliga Autonómica Cadet, ya que destacar las dos victorias de los dos equipos que están per baix, que va a ser el Club La Vall, que va a guanyar 1-0 davant del Paterna, gol de penalti, i el Castelló, que va guanyar davant d'un rival directe, que és el Kelme, 1-0, gol de David Aniceto. Enhorabona, per tant, a aquests dos equips, el Club La Vall i el Club Esportiu Castelló, que estan intentant mantenir la categoria, i en el Roda i en el Villarreal, perquè l'any que ve, malauradament, em sembla que no és possible que hi hagi un cinquè equip en la categoria Lliga Autonòmica, perquè el primer toque encara està lluny. Doncs molt bé, moltes gràcies, Àngel, i ara ja anem a començar a parlar de... Jo tinc així, l'altre dia també ho vam fer, quan van vindre els entrenadors de l'equip que va participar en la Liga Promeses, Ainara, Alba, Alexia, és correcte, no? Són els noms de jugadores del Burriana Futbol Base. Candela, de Carmen Frank anem a parlar en un... parèntesis, perquè va ser una de les xiques que van ser convocades per la selecció sub-12 en aquest primer entrenament. Paula B, m'ho tens que corregir. Paula Beltrán i Paula T. Torres. Paula Torres, Mar, Martina, Melani, Vera, Vero, Yaiza i Zaira. És correcte? Falta alguna més? De memòria. No. Jo tinc aquí 14 niñas. Sí. Bueno, en Rosa Sebastià com a entrenadora, i aquí m'espera que ningú s'enfadi. Bea de segunda. Bea Gallego. Y Alba Belenguer. Y Alba Belenguer. Pues
des de Castelló va ser pues, la nostra enhorabona per aquesta feina. Com va sorgir i per què va sorgir l'equip femení del Burriana Futbol Base? Pues en el Burriana tenia 4 levines ja jugando en equipo y uno de los padres comentó que podíamos hacer un femenino y mediante Miguel Ángel, que era el coordinador en aquel momento, surgió la idea y se nos comentó. Yo cuando me enteré pues me ofrecí para poder llevar el equipo y a partir de ahí hicimos en mayo unas pruebas para ver cuántas niñas venían, una captación y vinieron bastantes, lo que pasa es que no eran suficientes y durante el verano hicimos un trabajo de captación y al final salieron las niñas que tenemos por ahora. Rosa, jo volia fer-te una pregunta i ho estàvem comentant abans fora de micròfono. Totes aquestes xiques, les 14 xiques que hi ha en l'equip a l'Evi femení, són totes de Burriana. És correcte, veritat? Sí. La majoria o pràcticament el 100% són de Burriana. Jo t'he preguntat, hi ha xiques suficients per a l'any que ve fer un infantil o són els pares els que se resisten perquè les xiques juguen a futbol? A ver, hay bastantes niñas. Es más complicado convencer a los padres que a las niñas. ¿Por qué? ¿Encara existir ese imatge de fútbol? Sí, cuesta. Es como que el fútbol sigue siendo de machotes, ¿no? Para hombres. Sí, cuando el fútbol es un deporte y ya está. Pero sí, cuesta un poquito convencer a los padres. Pero yo creo que niñas suficientes para hacer un infantil y continuar con el alevín, hay. O eso espero. Sí, el año que ve la idea es mantener el equipo de alevín Benjamín. Benjamín alevín y luego hacer un infantil cadete. De totes maneres, hi ha que reconèixer que els pares d'aquestes 14 xiquetes tenen molt de mèrit, no? Perquè cada 15 dies teniu que jugar un partit en València. Sí, en València, però bueno, al haver 3 equipos más en Castellón y hay un Sagunto y que en València son 40 minutos de desplazamiento, tampoco es mucho, y al ser un grupo de 10 tampoco es tan sacrificado, está bien. Pero sí, los padres se portan fenomenal. Com aneu ara mateix en la classificació? Quintes, mitad tabla. Val, per a que la gent ho tingui clar, la categoria és Aleví i Benjamín, i també és de veres que se nota moltes vegades la diferència. Hi ha xiques en edat Benjamín que juguen menys que les xiques que estan en edat Aleví, més que res per la diferència física, no? Física, tècnica, tàctica, todo. Tamaño, es que sobretot el tamaño, la fuerza, una niña de 8 años competir con una niña de 11 es muy complicado. Sí, eso passa en el futbol 8, no, Ángel? Sí, passa igualmente. Vosaltres teniu ese problema? A ver, nosotros podemos decir que tenemos un problema, es que la mayoría de los equipos de fútbol 8... Sí, mira, perdona, ahora vamos a comentar, sí, ahora después hablen de esa cuestión. Perfecto, sí. ¿Eso va a ser cuándo va a ser? ¿En el torneo de San Lorenzo, no? No, eso es el partido Burriana, de... perdona. Diga. Eso es el partido de Ribarroja. ¿De Ribarroja? Sí, eso fuimos a jugar el partido de Ribarroja, que se perdió 6-3, pero podíamos haber empatado. Pasamos del empate a 4... A perder 6-3 en 2 minutos, nos metieron 2 goles más y fue un partido que se empezó ganando 3-0, pero tienen una delantera que es Mercedes Plantón, que también la lleva la selección valenciana, que es impresionante esa niña. Esa sí que es contra el San Lorenzo, que ganamos también, pero mira, mismo resultado, pero al revés, 6-3, pero a favor nuestro. Sí. No, César, perdona, que también tranquilo. No, que estaban parlant que precisament la diferència que hi ha en futbol 8 quan veus a un Benjamín de primer any que està jugant contra un alevín, en el futbol masculí també passa el mateix. ¿Vosaltres teniu algun cas? No, caso de que un jugador suba a un equipo, a una vez puede ser, no en un partido, porque hace falta, porque en el equipo de Enrique pues falta gente, en ese caso sí, ¿no? Pero yo te estaba hablando más en el sentido de que a lo mejor nosotros tenemos equipos, por ejemplo, un Benjamín con 14 jugadores y que a lo mejor la mitad o más de la mitad son de primer año y la otra mitad son de segundo año. Y entonces pues la norma que salió esta temporada, sí, ¿no? De que hay que competir en segundo año, pues eso hace un poco que te enfrentes contra equipos que son todos de segundo año y se vea, ¿no? Un poco la diferencia en todo, ¿no? En físico, en técnico y en todo. Pero bueno, al final... Yo sí que estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que sí que he visto, primero me asusté cuando vi que desaparecía esa categoría, pero sí que he visto que sí que han mantenido, por lo menos lo que el año pasado tenían, en las clasificaciones, o sea, los grupos del año pasado que eran mixtos, sí, mixtos quiero decir, primero y segundo año, que más o menos se han mantenido, y que el 90% de equipos son así, son mixtos. O sea, puede ser que pues, mi hijo está jugando en un grupo así, probablemente el único equipo que tenga pues el Alqueríes y algo más. De hecho, el Alqueríes va primero, todo ganado y todo.
Pero el resto de equipos sí que veo que tienen ese mezcladillo de primero y segundo año. Porque al fin y al cabo los primeros... O sea, el año pasado, hasta este año final, no se ha sabido que eso desaparecía. Sí. ¿Vale? Ya. Lo que pasa es que, claro, es lo que siempre hablamos. ¿Cómo solucionar eso? Los buenos los ponemos en el A y los menos buenos en el B... con edades o lo que sea, es complicado. Mantenemos edades... Claro. De totes maneres, no vaig a mencionar ara el nom del club ni de l'equip, perquè no és qüestió ara d'entrar en polèmiques, però sí que és de veres que ara que ja estem a punt d'encetar la segona volta en categories com, per exemple, pre-Benjamín, primer any, ja hemos arribat a vosaltres algun tipus de comentari o denúncia entre cometes, ¿vale? Vosaltres sempre demanem una prova documental en el qual hi ha equips que estan liderant una lliga de prebenjamín de primer any en 4 jugadors de segon any. Ahí és on jo crec que si, per exemple, a clubs de pobles com pot ser, per exemple, Villafamés o Morella, Renomar Esports, estan complint la normativa i estan jugant en segon any perquè enguany ha desaparegut la categoria mixta, jo crec que estem parlant d'un club, d'un municipi de per lo menos 20.000 habitants, és a dir, que podria... Entonces, clar, això és qüestió de... Guanyar una lliga sabent que estàs fent trampa... Però això és qüestió... Però a veure, però això és perquè se lo estarà permitint la federació. No, és que hi ha hagut un... Perquè en el Fénix lo pone bien, claro, o sea, yo... O sea, eso hasta cierto punto lo perdono porque lo está permitiendo la federación, o sea, ya sería... El resto de clubs, los que tenéis que ir contra esa federación que está haciendo eso. Sí, pero o sea, yo lo que veo mal es que, por ejemplo, te metan un jugador que no tienes fichado. Eso sí que lo vería mal. Pero que la federación haya permitido eso... Claro, pero si tienes, Ángel, 4 jugadores o 5 jugadores que son de segundo año... Pero quéjate a quien lo ha permitido. Claro, se supone que... César, no sé, vosotros está claro que... Sí. Vuestro objetivo no es ganar ligas. No, está claro que no. Y es formar y que los chavales se entretengan y inculcar una serie de valores positivos para el chaval en la formación. Pero está claro que si tú juegas contra un equipo con 5 niños o 6 niños de segundo año y te meten 15-0, claro. Es para mirárselo, ¿no? No creo que nadie disfrute, menos el equipo perdedor, pero todavía más disfruta menos el equipo ganador. Pues es lo que te digo, si realmente es cierto, quien tiene que realmente es el resto de equipos que tienen que ir y hablar con la federación y decir, oye, si estoy cumpliendo, ¿por qué le dejas a este equipo hacer esto? Ya. Bueno, venga, tornant una altra vega al futbol femení, contamos com s'està desenvolupant en guany i sa primera experiència de jugar en una lliga. Pues la verdad que muy bien, porque las niñas están muy contentas. Vienen de estar jugando en una liga masculina en la que no habían como ganado. Como benjamines, ¿no? Como alevines de primer año. Alevines de primer año. Benjaminas tenía una, sí. Que jugaba en el Benjamín A. Muy bien. Vale, ahí estem ya una otra vegada veient imatges del Burriana Futbol Base Femení. ¿Cómo se está desenvolupando la temporada, Rosa? Pues la verdad que muy bien, porque las niñas están muy contentas, estamos ganando partidos. Los que se pierden, pues siempre se aprenden cositas. Las niñas vienen de jugar todo el año pasado con chicos, de no ganar ningún partido, y este año la verdad que están muy contentas, las ves haciendo piña en el vestuario todas juntas, es una pasada. ¿Una niña es más feliz jugando con niñas, o entre niñas, o con...? Una niña es feliz jugando a fútbol, sí. Y normalmente entre niñas y niños no hay diferencia hasta ya los 12 o 13 años. Lo que pasa es que sí que es verdad que una niña cuando está jugando con niños tiene que demostrar constantemente que la niña vale. Es como una prueba constante de yo juego y valgo, y si valgo soy aceptada por los niños y si no valgo cuesta más que se integre. Con niñas eso no pasa y son, para mi gusto, yo lo estoy viendo este año, son más felices. Hablan de sus cosas, hacen corrillos, para mí es mejor. ¿Y tu vocación? Desde por ser entrenadora. Desde siempre. Yo creo que cuando era pequeña, yo no poder jugar, yo tenía mi propio equipo de niños que jugábamos en la calle, y yo ya me organizaba como entrenadora y me ponía allí a colocarlos a todos, y sí que es vocacional desde chiquitina. Uh-huh. Sí. Esta mateixa semana, en un diari nacional, vosotros también compartís esa noticia, y si hay una información, el equipo Alevia del València, femenino, està jugant en una categoria masculina, en equips masculins, i de fet està liderant la taula primer en tots els partits guanyats.
Això penses que és positiu per a la formació d'aixes? Sí, perquè el nivell que elles tenen al jugar a la Liga Femenina, que està en pañales todavía, no poden desplegar tot lo que les niñas saben. Entonces es como competir contra niñas que acaban de empezar a jugar y ellas llevan a lo mejor jugando desde Benjamín y son muy buenas, entonces no pueden mejorar. Si ellas como equipo pueden competir contra chicos que están más o menos al mismo nivel y así pueden aprender y aprovechar todo el año, para mí es positivo. Dentro de unos años esperemos que el nivel de fútbol base femenino suba y podamos competir todas y haya categorías como pasan con los chicos y sea suficiente. Pero ahora me parece positivo para ellas. En la vostra lliga no está el València, ¿no? No. Ni el Llevant. No. Están en el grup 2, ¿no? Sí. I sos, en el cas del València és el segon equip, perquè el primer està jugant en Tiene 3, el València tiene 3. Tiene 3 de Aleví Benjamín, ¿no? Sí, A, B y C. Y están en el grupo 2 y en el grupo 3. Sí. ¿Y el Levante también tiene 3 o 2? 2. 2. ¿Y el Villarreal tiene? 1. 1, que es el que... Sí. ¿Es tanta la diferencia no. entre el Villarreal no. y vosotras? No. ¿No? No. A ver. Yo, hemos jugado contra ellas y la verdad que sí, tienen 3 niñas o 4 muy buenas. Son pero de Castellón, como... ¿no? Tienen de la, sí, ahí tienen de la Vall. Ahí sí que hay una selección. Sí, ahí sí que tienen de la Vall, tienen de Villarreal, no sé si tienen alguna ciudad más. Pero bueno. Nosotras quedamos 4-1, si no lo recuerdo mal, pero podíamos haber... No, no, pero hasta el último momento. Fue un partido con muchísimo aire. Es más, el partido del torneo que tuvimos quedamos 0-0 contra ellas. Ah, o sea, que tienen muy buen equipo, pero nosotras les aguantamos bien. No es una cosa que te metan 15 o... No, tienen buen equipo, mejor que nosotras, pero no es una diferencia exagerada. La duración de los partidos es la misma, 30 ¿no? minutos, sí. 30 minutos. Cosa que me preguntan todos los árbitros cuando vienen, pero no lo saben. Sí. ¿Sí, no? Sí, es la misma que los chicos. Oye, ¿y Carmen Frank cómo es? Explícanos un poco. Carmen cómo Frank es... ¿Lleva desde siempre jugando a fútbol? No, lleva... Este es el tercer año. Ella empezó como Benjamín de segundo año. Y pues empezó como todos los niños. Al principio no saben ni dónde colocarse. Lo que pasa es que Carmen tiene un carácter especial. Yo lo digo, es de las que siempre está muy concentrada, animando a los compañeros y tiene mucho carácter. Y eso hace que ella vaya más que las demás a veces. Carmen Frank va a ser una de las convocadas, me parece que vaya a haber también dos representantes del Villarreal y una chica precisamente de la Alqueries, yo la he visto jugar, que ha estado en torneos que nosotros jugamos, Lucía Romero, creo que es. Y es la única de las cuatro de la provincia de Castelló que está encara jugant en el Villarreal. ¿Tú penses que Isa, que Lucía tindrà més progressió per aquest motiu, perquè està jugant en xics? Però saps el que te vull dir? Sí, en certa manera sí, perquè, com te comento, todavía la Liga de Fútbol Base no tiene, por ejemplo, la de Castellón, a lo mejor el nivel a la que ella está jugando con chicos. Los chicos, al llevar más tiempo, pues mejoras más. Está claro, cuando juegas con mejores, pues mejoras. Y además es una de las líderes. Sí, por eso no ha querido irse. El Villarreal ya fue a buscarla y le dijo que no. Lo que pasa es que a Lucía le queda un año más de jugar con chicos y a partir de infantiles se nota bastante la diferencia de tamaño. Pasas de ser muy buena a ser normal. Y dices... O sea, que el año que viene esa chica ya seguramente al Villarreal. ¿No? Dependerá de lo que estaba comentando ella, dependerá sobre todo de los compañeros. Sí. Más que nada de los entrenamientos con los compañeros. Porque en el partido, lógicamente, si es... Creo que además es el grupo del grupo que te estaba comentando antes... Si van superior, van por encima de todos los equipos de abajo, tampoco en la competitividad contra el resto va a notarlo. Pero sí que es cierto que siempre hemos dicho que si tienes 11 jugadores que la tocan, puedes ensayar unas cosas y si tienes 4 que les tienes que enseñar a pegar del balón, 5 que saben pegarle pero falta criterio y los otros, pues acoplar eso es más difícil. Entonces, seguramente, si ellas encima han empezado este año, tendréis niñas que le pegarán relativamente bien y niñas que estaréis todavía enseñándoles a colocar prácticamente el pie a la hora de pegarle. Sí. Entonces, claro, es lo que pasa como cuando tú coges un pre-Benjamín, que le tienes que enseñar de cero. Sí. Mientras que esta chica, si ya está en un equipo alevín, con ya medio formado, y ella también la toca, pues lógicamente la progresión será más. Pero por eso, porque los entrenamientos podrá, no porque juegue con chicos y eso, sino porque los entrenamientos... Sí, ¿no? Claro. Sí, se trata del nivel de los futbolistas en sí, no de que sean niños o niñas. Claro. Bueno, este fin de semana, dissabte, diumenge, ¿no? En principio, 21, domingo a las 12, domingo si no lo cambian. ¿En Llombai? Sí.
Joan Bai, partit derbi, no? Sí. Derbi de la Plana Baixa. Sí, Borriana, sí. Unió Esportiva Vall d'Uxó. A part d'empatades a puntos. I que, sí? Sí. Buen ambiente, ¿no? Ya las niñas se conocen, ¿no? Bueno, no se conocen mucho porque es la segunda vez que juegan. Sí, que... ya empiezan a ver esta, ya me suena el nombre, esta es como se coloca, ya empiezan a conocerse un poquito. Sí, sí. Claro. Esta me pega, esta no me pega. La Federació Valenciana de Futbol enguany està fent-lo en distints punts de la Comunitat Valenciana, està fent clínics, ¿no? Sí. Per a que esa barrera, ¿no?, dels pares de no portar a les xiques al futbol se trenque, ¿no? Mm. És a dir, tu veus positiu, ¿no?, que la Federació Valenciana faci aquest tipus d'iniciatives. Sí, además, cuanto más haga mejor, ¿no? Vosotros, el Burriana, ¿va a hacer algún tipo de campaña de captación? Sí, a partir de mayo, lo que no sé si haremos clínico, cómo lo haremos, puertas abiertas todo el mes, para que las niñas también vean que no pasa nada porque vengan de cero. Porque muchas niñas no quieren venir porque no saben jugar y se ven que las otras juegan bien y dicen, ¿qué diferencia hay entre yo y la otra niña? Entonces les tira para atrás. En cambio, si ven que hay más niñas de su nivel, las pones en un grupito y vas haciendo, para eso necesito un mes de puertas abiertas. Esperem, no?, que l'any que ve clubs que enguany ja estan tenint equips amateurs, no?, com per exemple el Onda o el Rafa Lafena, no?, que sempre ha tingut tradició de futbol femení, ojalà l'any que ve puguen tindre un equip de futbol 8 i a lo millor tindre un grup de 8 o 10 equips de la província de Castelló. Això seria molt bona notícia. Costarà, jo crec que l'any que ve todavía no, però el drac, el Castelló. Però tenim el problema, o sigui, en Castelló sí que se podrà fer. Pero tenemos el problema que si ya los pueblos muchas veces les cuesta tener un equipo de niños, ya. Pues de niñas todavía va a ser más difícil. Sí, pero yo creo que gente como Quique Guillamón, ¿no? Incluso David Reina. Sí, el Onda sí que podría ser. Si vienen niñas suficientes, haremos un equipo de fútbol. El problema es que no vienen, tienes que ir tú a buscarlas. Es mucho trabajo. Sí. Se necesita alguien muy dispuesto a buscar, a moverte muchísimo para encontrar a las niñas, animarlas a que vengan. El Onda, por ejemplo, es un equipo que está trabajando muy bien el tema femenino, porque además se ha cogido el club y lo quiere. Y tiene dos jugadoras que están haciendo ese tipo de promoción. Vale, o sea, pero es más por afición de ellos. Si ella no hubiese dicho voy para adelante, pues a lo mejor se hubiese enfriado el proyecto y... Sí. Pues ara en dos minuts, ara d'ací un moment, anem ja a passar a la secció Tu eres el crac i ja César ens contarà un poc la faena que esteu fent del Club Deportivo Moreres, un poc com s'estructura el club, la vostra història i els objectius d'enguany i de cara a l'any que ve. Ja donem pas a la secció Tu eres el crac. Recordeu-vos que podeu enviar els caps de setmana només a través d'un WhatsApp al 629-61-2029 les imatges de, i ho haig de recalcar, no només els gols, val una parada, val un gest de fair play, un moment divertit del partit, una jugada, que la gent no se pensa només que destaquen els gols. Los gritos que los niños hacen antes de entrar en el campo. Salidas, alineaciones, formaciones... Bueno, pues ahí estén ya en la sección Tú eres el crack. Bueno, es comencem ya esta sección. Recordeu-vos, 629-61-2029, valen fotos per al Facebook de Castelló Base i la nostra web i vídeos per a Castelló Base Televisió en TV4 Televisió. Es comencem ya en gol del... Sporting de Castelló és exactament, doncs, este és un gol del Castelló Benicarló, un partit d'infantils de segona infantil, no sé si serà del vostre grup. Van haver 13 gols, va quedar 8-5, va guanyar el Castelló infantil, l'infantil C. Vale, ahí estem, el partit del Benjamín C del Club Esportiu Almazora, 3 gols pareguts d'un bon llançament de córner, en el camp del Pesudo, que per cert, mos havia enterat que Ramon Broc no continuarà al capdavant del Club Esportiu Almazora. Ha sigut un poc la notícia de la setmana en el futbol provincial. Esperem que... Bueno, el que estàvem parlant, una parada de Guillem Blasco, no sé si te sonarà, del Burriana, del Prebenjamín, i un detall bonico d'un xaval de la Levince del Castelló que va dedicar el gol al seu avi que va faltar la setmana passada. Marc, de Borriol, dedicant el gol al seu abuelo que va faltar esta semana. Bueno, César, contamos
¿Por qué vau decidir entrar en el mundo del fútbol federado? Bueno, pues primero, te tendría que decir primero que nuestro club no es un club de fútbol... Al uso. Digamos, eso es, al uso. Porque digamos que hay una asociación, ¿no?, que se encarga un poco de formar a los chavales a nivel humano, cristiano, sí, para el que, sí, sí, para el que lo desee. Y entonces pues, se realizan actividades de estudio, actividades de excursiones con familia, con los chavales. Entonces una actividad muy importante del club es el fútbol, ¿no? Entonces yo cuando entré hace 4 años, pues se realizaban equipos, había unos equipos pero que eran de fútbol sala, que competían pues, a nivel de colegios, ¿no?, contra Consolación, Mater Dei, etc. Entonces vimos una posibilidad que era el entrar al mundo del fútbol, ¿no?, fútbol federado, porque era un proyecto que primero porque nos gustaba el fútbol, y después porque era una manera de que también viniera más gente al club. Entonces, pues poco a poco pues, hemos ido entrando, primero con un alevín de fútbol 8, el año siguiente con el infantil de fútbol 11, con el Benjamín, y esta temporada pues tenemos ahora mismo 6 equipos de pre-Benjamín de fútbol 8, un Benjamín de fútbol 8, un alevín de fútbol 8, infantil y cadete de fútbol 11, y el juvenil que es de fútbol sala. Muy bien. Y de momento es lo que tenemos. En Wild, la novedad per l'OTAN es el pre-Benjamín y el cadete. Y el juvenil de fútbol. Y el juvenil. Sí. Yo lo que sí que te volía a hacer una pregunta. Tú has dicho, no soy un club al uso, pero al Club Esportiu Moreres se puede apuntar qualsevol chaval que de alguna manera acepte la faena que feu, no només a través del fútbol, sino de la formación, sí, de la persona. És correcte, sí, no? Perquè vosaltres treballeu el tema del futbol i també la formació d'una persona d'acord amb uns valors cristians. O sea, no es necesario, ¿no?, que la persona que entre vaya al club y se forme, ¿no?, cristianamente, no es una cosa necesaria, pero que sí que respete, ¿no?, los valores que damos, ¿no? Porque al final el fútbol es un deporte en el que puedes, aparte de aprender, ¿no?, a jugar, sí, a fútbol, pues el aprender valores como el respeto, ¿no?, el compañerismo, todo ello. Y eso, el fútbol es una herramienta bastante buena, ¿no? Entonces puede entrar cualquier persona. Es decir, que los chavales que formen parte de las distintas plantillas no son només alumnes del colegio que te no. Fomento en... En Miralben. En Miralben, es correcto, ¿no? No. ¿No? No, hay algunos... Y además nuestra idea, ¿no?, para, bueno, para allá y para el futuro es que cada vez haya más chavales que sean de Castellón que de Miralben. Está claro, ¿no?, que Miralben es una, sí, es una base, claro, que... No. Pero es como mucho, el, ¿no?, colegio Lledó, que tiene su equipo, claro, de fútbol. Es correcto, ¿no? Efectivamente, sí. Pero nuestra idea es esa, ¿no? Es abrirlo. Claro, es abrirlo. Lledó son los rojillos, sí, y ellos son los amarillos. Los amarillos chillones, porque, sí, cuando vas por azules, el Chencho... ¿Azules? Ah, bueno, el entrenamiento, sí. Cuando vas por, sí, entre semana por el Chencho, sí, y de repente ves un grupo de amarillos chillón, te vienen y te ve. Es impactante. Sí, la gent que vull que dura el seu fill al Club Esportiu Moreres, vosaltres teniu també el vostre Facebook. El... Sí, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tenéis todo, ¿no? Instagram, o sea, que nos pueden preguntar sin ningún ¿Y problema. Entrena habitualmente en Chencho? Pues mira, entrena el Benjamín, el Alevín y el Infantil el miércoles en Perpetuo y el viernes entrenan todos en el Chencho. Ah, todos. Muy bien, en Perpetuo. Sí. ¿En Perpetuo? ¿Estarías nuevo en eso? No, estamos desde hace ya un par de años, principalmente porque no hay campos. Es la, ¿Y, como, cosa, ¿Y los partidos? ¿Dónde los jugáis? En el Chencho todos. Todos, sí, ahí todos sí. En el Chencho, sí, sí. Bueno, al final siempre hay esa idea, ¿no?, de que el Perpetuo es una zona, que tal, pero sí, nunca ha habido ningún problema. No, al final es una zona... Que tendrá sus cosas, pero que se entrenan muy bien y no hay problema. Oye, ¿y de todos los chavales ahora mismo qué seréis? Casi un centenar de niños, ¿no? Estamos cerca de los 100, sí, estamos en torno a 90. ¿El chaval que de alguna manera ya demuestre sus dotes como futbolista o como buen jugador? ¿Habéis ya tenido algún caso de algún chaval que se haya ido a un Juvelama o al Primer Toque o al Castellón, al Drac? De momento no. O sea, hemos tenido alguna... o llamada, o hablar con famosos, su padre, ¿no?, o algo de eso, sí, efectivamente. Pero no hemos tenido nada, principalmente porque las familias también ven que es una cosa buena. Aparte, está claro, ¿no?, si alguno ve que su hijo tiene que jugar a fútbol, pues bueno, lo normal es que se vaya a un equipo mejor, ¿no?
pero lo normal es que la familia pues quieran estar aquí porque es más que fútbol, ¿no? Más que fútbol y además porque también están con sus amigos y aprenden, ¿no? Entonces, ¿Y estáis a gusto en el mundo este del fútbol federado? ¿Estáis de acuerdo con toda la composición de los grupos o de vez en cuando sufrís? A ver, esta temporada estamos sufriendo bastante porque el equipo que va mejor es el mío, que es el infantil, que estamos en torno a la sexta posición. Muy bien. Pero la mayoría de los equipos están en la zona pues, baja, ¿no? Pero también es normal, ¿no? Porque al final ni entrenamos a lo mejor tantos días con los demás, ni tenemos los jugadores que han jugado durante tanto tiempo como equipos, no sé, como la mayoría. Porque piensa que, por ejemplo, el Benjamín entrenó un día. ¿Un día? Un día. Un día por cuestiones de... ¿Y qué vienen? ¿En autobús desde Bechí? ¿Los traes desde Mialden, sí. Los dos días, tanto el miércoles como el viernes... ¿Pero hay instalaciones en Bechí? Sí, ¿no? ¿No podéis entrar? Hay instalaciones, pero entrar es complicado. Y después, claro, si entrenamos ahí también es una cosa que para los de Castellón es un problema. Y después es una manera de pues, ayudar a los padres, ¿no? Que muchos trabajan o tienen más hermanos porque piensa que muchas de las familias tienen... hijos, ¿no? Uno tiene que llevarlo aquí, otro tiene que llevarlo allá. A esa edad hacéis casi más de cuidadores que formadores, ¿no? Sí, es verdad. Sí, porque claro, ahí si un chaval los lleváis en autobús desde Bechí cuando acaba el colegio hasta Perpetuo o Chencho, ¿no? Eso el padre acudirá a las 7. A las 7, o sea, desde las 9 de la mañana, que no lo... Hasta las 7. Sí. El chaval no aparece por casa. Que no sé si es una cosa buena o es mala, porque a lo mejor le dice... Es muy buena. Que el chaval se vaya... Muy buena para el niño y muy buena para el padre y la madre. Sí, por eso digo. Muy bien. ¿Y cómo, cuando os meten una goleada, cómo lo ves eso? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, al final es cuestión de entrenar más y de saber que para llegar a ese nivel hay que esforzarse cada día en los entrenamientos, cada día en los partidos. Cuéntanos ahí. Esa es una foto del infantil, ese es el mío. Cuéntanos si quieres, ves, cuéntanos. Este es el juvenil de fútbol sala, después este es el Benjamín, que empezó bastante bien, se puso líder tras 3 jornadas o 4 jornadas, pero es verdad que le pilló un calendario pues sencillo y ahora pues está un poco peor. Oye, veo que la Diputación es un buen cliente, ¿eh? Sí, es una ayuda, ¿no? Porque al final el tema del bus es algo que infla mucho, bastante. El cadete de fútbol 11, este es el Benjamín. Pero vosotros está claro que un niño paga la cuota, ¿nos lo puedes decir? ¿Cuánto paga un chaval pre-Benjamín? Sí, el pre-Benjamín paga 300. ¿300? Y el resto 400. Aunque... ¿Siendo bus, alumno incluido, o no alumno? Sí, si no es alumno de Miralbeni y viene directamente de Castellón, pagan lo mismo. Todo es igual, o sea, el bus está incluido. Incluye el bus. Qué graciosos, ¿no? Incluye... El Benjamín es un equipo que es una pasada. O sea, es verdad que... ¿Es de primer año? Es, no, en este equipo sí que hay 9 de segundo año y 1 de primer año. Ah, entonces, vale. Te lo digo porque es un equipo que hemos tenido bastantes problemas. ¿Ah, sí? O sea, hasta una semana antes no sabemos si iba a salir, no iba a salir... porque claro, es un equipo nuevo, entonces cuesta bastante el traer pues chavales, ¿no? Pero bueno, realmente hay un ambiente muy bueno, o sea, en general en todo el club, pero sobre todo en el equipo este, la verdad es que los padres disfrutan mucho, los entrenadores también, y lo saben muy bien, y esa imagen que hemos visto, pues cada vez que marcan un gol, se van todos en una piña y es una pasada, la verdad. Rosa, esa es la mayor satisfacción que puede tindre una persona con vosotros, ¿no? Es decir, que ese papel de ser formadores es muy importante, ¿no? Sí. Y mantindre la ilusión de un chaval que un dissabte pel matí salse y vulgui anar a jugar a fútbol, independientemente del resultado que después obtingue, es lo más bonito, ¿no? Para mí lo más importante es cuando se haya perdido un partido, que las niñas igual estén contentas, que estén motivadas, que estén... con ganas de seguir entrenando, que no se vayan tristes, y luego en los entrenamientos ver cómo van mejorando poquito a poquito, no solo a nivel futbolístico, sino como compañeras. Tiene muchos valores el fútbol y hay que fomentarlos y enseñarles. Yo aquí tengo muchos más que vosotros. Lo bonito es encontrarse a alguien que has llevado tú cuando tenía 10 años y que todavía te salude y todavía te salude con la misma euforia que te saluda. Entonces ahora teniendo a lo mejor 18 o teniendo 20 años, eso de aquí unos años o cuando lo veáis me dices, todo eso te llena de, me dices,
no lo debía hacer tan mal con esta gente. César, el año que ve, a lo mejor tenéis la sort del Club Esportivo Moreres ya de tindre un equipo per categoría. ¿Podríeu tindre ese juvenil o encara no? Porque si es el cadete de futbol sala... Es una duda, claro. Tú piensas que los que hay ahora mismo en el juvenil han jugado toda su vida a futbol sala. Entonces, lo normal era hacer equipo de futbol sala. El año que viene, tal vez por número de jugadores, puede que salga fútbol 11, ¿no? Pero yo creo que la idea va más allá para dentro de dos temporadas, porque los chavales que están ahora, las que han jugado siempre a fútbol sala, y entrar ahora en fútbol 11 es complicado. Muy bien. Complicado. Pero bueno, pre-Benjamín sí que seguramente mantendreu el que ya, encara que el que ya nos pasen a Benjamín. Claro, el primer año. Entonces, sí, habrá que hacer una promoción. Habrá que hacer un bastante nuevo importante en Benjamín, porque de momento hay uno que es de primer año. Sí que sabemos de gente que ya ha dicho que va a venir. Muy bien. Pero bueno, hace falta una promoción buena, ¿no? En Miralben y en fuera, claro. Fuera de fuera de... ¿Tenéis sede en Castellón? El San Agustín, yo me acuerdo hace muchos años que existía el famoso Club Moreres, que yo creo que es un poco el germen, ¿no?, del equipo. No sé, ahora mismo hay alguna sede donde cualquier persona interesada en que su hijo juegue... Hay una sede, Moreres, que es la asociación, es el club, ¿no?, que está en la calle Cronista Reves. Muy bien. De ahí puede preguntar. Si quieres dar el número de teléfono, es el momento. No lo sé. Si quieres que te dé el mío. Tanto uno como el otro, el hecho de que se tenga que inscribir tan pronto los clubes en la federación, no son un problema, entre comillas, porque no han empezado todavía los colegios, porque mucha captación se suele hacer en los colegios cuando empieza, porque claro, hasta prácticamente el 1 de septiembre la gente está de veraneo. Y tú ya tienes que decir si vas a hacer ya lo tenéis que haber dicho, si vas a hacer un pre-Benjamín. O sea, yo digo sobre todo lo que es fútbol 8. Sí. O sea, luego ya lo que son alevines y benjamines, no, porque ya vienes con... Pero sobre todo el primer año, eso de que hayan equipos que voy a inscribirme por si acaso, pero luego muchos se retiran, o algunos han tenido que retirarse una vez empezada la competición. En Bubiana, por ejemplo, en masculino, me parece que ha tenido que renunciar a más de un equipo, ¿no? Un pre-Benjamín. El plazo es en septiembre, ¿no? Cuando acaba el plazo máximo de inscripción de un equipo es en septiembre, ¿no? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que el problema está en lo que estamos comentando. O sea, a nosotros en la América siempre nos ha pasado. Sí. Que luego te venga gente... Ya. Una vez ha empezado, ¿por qué? Porque ha sido cuando han empezado realmente el curso, mañana y tarde, y es cuando ya realmente la gente se ha centrado. Sobre todo los pequeños, ya te digo. Benjamines y alevines, al ya llevar la trayectoria de antes, pues ya sabes más o menos desde el año anterior lo que se te queda, lo que vas a fichar o eso. Pero el primer año es mortal. ¿Y los formadores, los entrenadores, mejor dicho? ¿Todos tenéis la titulación que va a exigir ahora la federación? ¿O que está exigiendo? La verdad es que no, eso es una cosa que es importante, ya lo sé, toca. Es muy importante. Sí que es verdad, hombre, está claro que si te lo exigen hay que cumplirlo, ¿no? Eso está muy claro, pero yo tampoco lo veo un problema, ¿no? Al final, en Benjamín, cuando uno ha jugado a fútbol toda su vida, o sigue jugando, al final tiene idea de fútbol, ¿no? Y sabe explicar a los chavales, pues todo, ¿no? Está claro que si tienen la titulación, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, la idea de los entrenadores es aparte, ¿no?, de formarles, ¿no?, en todo, ¿no? Es formarles también como personas, ¿no?, para que cuando en un futuro, pues sean unas personas de bien, ¿no?, que sean... El problema es que el año que viene te lo van a exigir. Te van a exigir, entonces hay que cumplirlo. Vas a tener que tenerlo. Está muy intensivo en verano. Sí, aunque sea tener al lado... Hombre, yo me tengo que apuntar al curso intensivo, sí o sí. No, sí, también tenéis que... Aunque tengas al lado a un tío que tenga el carnet. Sí, lo nuestro es lo mismo. Por lo menos si ponga la firma, no, pero que tiene que... Yo soy entrenador de infantil y sí que tengo el nivel 1, ¿no? Entonces, que es el que te exigen para el infantil. Pero hace falta que... Claro. Que ¿cuántos entrenadores hay en total? Pues hay 11 entrenadores. ¿En el club? Sí. Ah, caray. Es un buen número, ¿eh? Claro, porque al final hay 6 equipos, por 2 claro, menos 1 que hay solo un entrenador, pero que siempre hay alguien que le echa una mano, ¿no? Rosa, ¿el fútbol femenino lo sigues a nivel nacional? ¿La Liga Iberdrola?
Un poquito, cuando ¿sí? tengo tiempo, sí que... ¿Sabes que tenemos aquí a una jugadora de Castellón jugando al Barça? Sí, Gemma Gili. Gemma Gili, que de hecho creo que estuvo... Creo convocada... que llegó a jugar en el Salesianos Burriana, me parece que llegó a jugar algún amistoso, no sé si formó parte en alguna... No lo sé, porque años, al, claro, al también haber diferencia de edad conmigo y todo, no, no lo sé. Lo que sí sé es que creo que la han convocado ahora para la selección española. Para la selección española. Y también sé que ahora el Villarreal ha fichado a una chica, a Nuria, creo que es, que era de aquí, que ahora estaba jugando en el norte y la ha fichado para acá. Para el equipo de Segunda Nacional. Sí. Muy bien. En Segunda Nacional tenemos ahí dos equipos, el ¿no? Villarreal el Juventud Almasora. Con el Juventud Almasora, por ejemplo, el Villarreal tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero con el Juventud Almasora, ellos no tienen fútbol 8. No. Creo que femenino. Lo han... ¿Ha habido algún tipo de conversación para fomentar entre ambos clubs? ¿No? No, porque como acabamos de empezar, sí que tenía idea de ir y hablar tanto con el Alquerías, con Nules, o Nicató, que tiene femenino amateur, como con el Juventud. Pero al final fue tanto trabajo encontrar a las niñas para mi club que no hablamos con ellas. Pero sí que sería interesante poder hablar con todos y fomentar que haya más equipos. Claro. Lo que pasa es que llega un momento que dices, si hay alguna para mí. Claro. Porque... Claro, lo que sí que vas a tener que fomentar es luego la continuidad. Claro. Porque si resulta que tengo un equipo, pero cuando terminan de mi edad, yo la me las... Pues, claro. Pero lo que tú estás diciendo, pues vamos a hablar pues, con eso, Villarreal, con el resto. A ver qué solución puedes tener cuando, oye, tengo una buena jugadora que te podría ir ahí. O, yo sé perfectamente que pues, el Alquerías tiene un buen amateur, el Villarreal se me llevará más de una nada más tengan. Yo espero que las que tengo ahora, que tengo un buen grupo, aguantarlas hasta final de cadete y luego buscarles, buscarles buenos equipos y buscarles alguna prueba, incluso equipos fuertes o lo que... Viena, ¿no? Pueda tener un femenino en segunda o en primera regional, ¿no? Ojalá, empezar. Eso no, no lo sé. Bueno, yo... El pasado tenía Burriana Salesiano. Sí, tenía Burriana Salesiano. Este año no, ¿verdad? No, este año no. No. Está. Es, pero juegan en segunda regional. Es difícil sacar un amateur de la nada porque las niñas no tienen... Te juntas niñas de 16 que no tienen ni idea, con niñas de chicas 25 que tienen un poquito de experiencia, con niñas de 12 que pueden jugar con ellas, es un poco lío. Por eso la base es tan importante trabajarla, yo creo. ¿Y vosotros qué veis idea de hacer algún equipo femenino? ¿O eso lo tenéis más complicado? Es complicado por la idea que hay en el club, ¿no? Que es un club de niños, donde van niños. Sí. Entonces es una cosa complicada. De todas maneras, Ángel, sabes tú perfectamente, ahora este año por primera vez, te lo digo porque a lo mejor os puede interesar, pero creo que es más mayores. El torneo del primer toque de Semana Santa va a tener torneo femenino. Nosotras nos vamos a un torneo del Puig, que es todo femenino, que van a sacar categoría Levín, que va a Valencia, Levante. ¿En Semana Santa es? En Semana Santa, el día 31, 1 y 2. Muy buena experiencia, ¿no? Sí, porque será todo femenino y la verdad que tiene que ser bonito también para que las niñas tengan referencia y vean lo que les espera, tanto a nivel infantil como cadete, como el amateur que tienen. ¿Que ya jugarán? ¿Será de transición ese torneo? ¿De fútbol 11 ya? No, jugarán fútbol 8. Ya. Pero también nos quedaremos viendo los partidos de las mayores. En el Puig. Pues ese es quien nos va a hacer de informadora. De Muy bien. Pues nada, el que quiera ver, el que vuelve a ver fútbol femení, fútbol 8, ya sabe que este diumenge a las 12 en el camp de Llombai, en la carretera que va de Borriana al Port, partit importantíssim, bueno, partit importantíssim, partit importante, interessant important, entre dos equips que estan que teniu moltes coses similars, no? El Borriana i la Vall d'Uixó, la UD. I aquí a Castellón, a San Lorenzo, ja habéis jugat? Sí. Com us fue? 6-3 ganamos nosotros. Bueno, 3-6 porque jugamos fuera. Y el Villarreal ha hecho 4-1, ¿no? 4-1. El Villarreal lo ganó todo, ¿no? Sí. Pero el partido de la Liana, que para mi gusto, como equipo, a mí me gusta más, fue un partido muy reñido. Cuando vinieron aquí a Villarreal, yo fui a verlo y fue un partido que quedó 4-3, pero un partido muy igualado. ¿Estuviste en la convocatoria, en el entrenamiento de la... ¿Qué tal? Un nivel impresionante. Es precioso ver como niñas de 12 años saben jugar más que yo. Es alucinante. Claro. Y te da mucha alegría ver cómo viene el futuro del fútbol femenino. Es muy bonito. Hay nivel, ¿no? Hay mucho nivel. Hay equipos como el Levante, ¿no? O el Valencia. Del Valencia y del Levante tenían 10 jugadoras y se notaba que el seleccionador ya tiene una base como equipo. Se conocen. El Villarreal iban dos niñas.
Y luego Lucía, que no sé por qué no pudo venir, no sé si... ¿La niña de Alquerías no fue al final? No vino, supongo que algún problema tendría, no lo sé. Pero hay dos equipos que se enfrentaron entre ellos y había jugadoras impresionantes. Este año es Campeonato de España, sub-12, femenino. Que caen fallas. En fallas. Y ahí tendrán problemas porque creo que tenían cuatro niñas que eran falleras. Uf, y veremos qué pasa. ¿En fallas? ¿Y dónde fallas, es? Todavía no lo saben. La fase... No lo saben. Puede ser en Madrid, como puede ser en Galicia, como no lo saben todavía. Ahora que hablas de un... Ahora, ahí tenemos una buena noticia, se confirmará esta semana, pero el regidor de deportes del Ayuntamiento de Onda, el nuestro amigo Paco Chalmeta, nos ha confirmado que seguramente Onda será la seu de la segunda fase del campeón del campeonato de España sub-16 y sub-18, que la Comunidad Valenciana, pero los bons resultados que va a conseguir en Asturias, jugará como anfitrión en la segunda fase del campeonato de España sub-16 y sub-18. Ya vos anirem informant y confirmar esta noticia, que se jugará en el camp de la Serratella, y tot assegut gràcies a l'interès que ha mostrat el regidor de deportes de que Onda sigue seu del campeonato de España. Es importante que la provincia de Castellón, ¿no?, tinguem cada vegada els deberes, ¿no?, lo que hem parlat, ¿no?, que València està clar que és un altre món, ¿no?, són 2 milions de persones i nosaltres som apenes... 300.000, i és impossible competir contra equipos, ya lo que hemos hablado antes, ¿no?, jugando niñas contra niños, ¿no?, porque se les queda corta la competición. Sí. Pues bé, Llevant, esperem que enguany les coses vagin bé, que sigui ese germen, ¿no?, ese embrió de lo que té que ser ese Burriana Futbol Base. Esperem també que el club, ¿no?, enguany ha sigut un any un poc de transició, ¿no?, que l'any que ve el Burriana Futbol Base, ojalà, ¿no?, tingui els equips masculins en categories en preferent, ¿no?, tornant a lluitar per aquest ascens en la Lliga Autonòmica, però bé, en el que a tu te toque, doncs enhorabona, perquè el treball que esteu fent jo crec que és molt important i des de luego els pares i les xiquetes sobretot ho agrairan. Sí. Vale, Bea. Muchas gracias. Ay, Rosa, no, perdona. Tranquilo. Recuerdos a Bea. Vale. César, ya sabes que estás en Castelló Base, esta es la vostra casa. I que vagi bé, no? Sí. Sou dos projectes similars, cada un en la seva parcel·la, però treballar i al final aconseguiu el resultat, no? Al final és això, ir paso a paso, cada temporada un poquito más, sea con más equipos, sea con más nivel, però al final que sea això i que los chavales se lo pasen bien, que se formen bien en todos los aspectos, y yo creo que es lo más importante. Pues molt bona nit i moltes gràcies per la vostra presència i un saludo a tots els tècnics i entrenadors i xavals del Club Esportiu Moreres. Ángel, la setmana que ve més. Más. Y la setmana que viene casi que además de lo que es el Fútbol 11, pues podríamos traer también un pequeño resumen de lo que es casi la primera vuelta del Fútbol 8. Y ya empezará, sí, claro que sí, porque a los niños les hará mucha ilusión empezar a tener su parte también. Sí. En la Liga de Fútbol Wii Femení, cuando acabe la Liga regular, ¿ya alguna copa? Sí, hay una copa. ¿También, no? Sí. Y se puede jugar contra los otros grupos, ¿no? Espero que sí, para que no repetir, claro, para no repetir los equipos que ya hemos jugado. Supongo que hay cuatro grupos que mezclarán. ¿De Alicante hay equipos? Sí, pero... ¿También? Sí. El Elche, sí, hay equipos. El Plaza de Argel, ¿no? Sí. Es un equipo que está ahí siempre en... Sí, Plaza de Argel tiene, Plaza de Argel tiene femenino... Y en Segunda Nacional está, optando, me parece. Sí, que este es el primero, que el que lleva el destacado y el que... Pues vuelve, pues... Este cap de setmana tenim més futbol 8, ja serà la segona jornada. Encara queda, crec que, dos partits per acabar la primera volta, César, en la major part de les categories de futbol 8, de prebenjamín, benjamín i alevín, i el mateix en segunda infantil i en segunda cadete. Igual, dos jornades, sí. Queden dos jornades per acabar la primera volta. Queda mucho. Hay equipos que ya se las están, ya están ahí a ver qué pasa, que quieren, se están perfilando ya las posiciones. Bueno, pues de tot això anem a parlar ya la setmana que ve. De moment, disfrutem del futbol, com té que ser, i donar-vos les gràcies a tots. I ja sabeu, volem imatges i vídeo de qualsevol jugar al 629-61-20-29. Moltes gràcies i vos esperem la pròxima setmana en Castelló Base Televisió en TV4. Molt bona nit.
We'll be right back.